Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estoy Sembrando Federal y como cada semana los estamos acompañando con la información del sector agroalimentario. Venimos de una semana con mucha actividad, curso internacional de agricultura y ganadería de precisión en el INTA de Manfredi, jornada demostrativa en Sociedad Rural de Quimilí con toda la maquinaria en acción. Con ambos materiales vamos a estar en los próximos días aquí en nuestro programa. Venimos siguiendo todo lo que sucede en el sector muy de cerca, lo político, lo económico y lo técnico, de la mano de los cultivos de invierno, lo que sucede con el trigo y además lo que se perfila para esta próxima campaña 2018-2019. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestra página web sembrandonoticias.com. Hoy vamos a tener un gran programa, nos vamos a los títulos y enseguida mucho más Sembrando Federal. Fundación Argeninta, compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Muy contentos de utilizar nuevamente este importante congreso como son los congresos de APRECID como plataforma de lanzamiento y de comunicación de nuestras novedades, ¿no es cierto? Más de 400 animales bovinos, la verdad que una muestra, bueno, como decimos nosotros, la muestra ganadera más importante del interior del país, ¿no? Mira, un poco los elegimos en función del plato primero y también en función de traer una nueva propuesta a masticar. Tratamos de siempre masticar hacia algo que acompañe a la feria. Sí, la verdad que muy contentos, estamos alrededor de 500 participantes. Como decís vos, una composición bastante interesante porque hay mucha participación de jóvenes. La gente de Profértil estuvo en el Congreso Técnico de APRECID que se desarrolló en la ciudad de Córdoba haciendo un importante lanzamiento. Estuvimos allí, dialogamos con los representantes de la empresa que esto nos decían. Muy contentos de utilizar nuevamente este importante congreso como son los congresos de APRECID como plataforma de lanzamiento y de comunicación de nuestras novedades, ¿no es cierto? Esta vez tuvo que ver con N Total Plus, que es la urea granulada de Profértil, protegida con el inhibidor Limus de BAF, que es un inhibidor de ureasa, que evita las pérdidas por volatilización, una de las principales pérdidas que tiene este fertilizante, la urea granulada. Ya volvemos a rotaciones que son casi 50-50, más de 15 millones de hectáreas de gramínea. Bueno, y sabemos que para la gramínea lo fundamental es agua y nitrógeno. Y cuando se habla de nitrógeno, gran parte viene del sistema, pero gran parte, y va a ser insustituible, va a ser de fuentes de fertilizantes. Y cuando hablas de fertilizantes, la urea granulada constituye el 70% del nitrógeno que aplicamos como fertilizante nitrogenado. Entonces, hacerlo en forma eficiente, sobre todo cuando va en superficie y puede haber condiciones de volatilización, como es en épocas cálidas, maíces tardíos sobre todo, es indispensable poner este tipo de protecciones para evitar pérdidas, ¿no? Es un inhibidor que nosotros ya veníamos trabajando con otras moléculas, pero desde el año pasado firmamos un convenio de colaboración con BAF para el uso de sus moléculas y de sus desarrollos, porque son mucho más efectivas. Tanto en el momento de uso del producto, o sea, tiene una mayor efectividad que otros inhibidores, pero también nos permiten garantizar al productor que ese producto listo para usar va a seguir manteniendo sus propiedades a lo largo de toda la cadena de comercialización. Porque perdura su efecto inhibidor incluso después de varios meses de almacenaje de ese producto en la cadena. Este producto, uno cuando lo aplica en superficie, permite esperar una lluvia por más de 15 días que lo incorpore y estás aprovechando totalmente ese nitrógeno. Nosotros hemos medido diferencias en dosis de 100 kilos de N, o sea, de más de 200 kilos de urea de refertilización. Hemos medido diferencias contra urea a la misma dosis de nitrógeno, que superan entre 500 a 1500 kilos según las situaciones. Si hay más condiciones de volatilización, hemos hecho más de 14 ensayos en distintas regiones
lo que garantiza, digamos, que es un producto probado regionalmente. Mixers verticales Ascanelli para tambos y feedlots. Gran versatilidad y capacidad de trabajo. Eficiente desmenuzado, mezcla y entrega. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Soluciones que siguen tus pasos. Nueva sembradora STPF de Pla, tiro de punta para granos finos. Mayor despeje. Tolvas plásticas de gran autonomía, durabilidad y mayor capacidad. Regulaciones del cuerpo más prácticas y simples. Menor ancho de transporte. Kit de granos gruesos. Pla, rendimiento a la altura de tu campo.